señoras y señores, desde el estadio más lindo del mundo se vive la final de la Liga Melipulli entre el elenco de Abogados y Estadio Fútbol Club. Abogados de gris pantalones negros, Estadio de negro con pantalón blanco. Señoras y señores, 22 guerreros, una protagonista. Comenzó la gran final de la Liga Melipulli, como siempre a través de puntero izquierdo en el estadio más lindo del mundo. Ya se vive, ya se siente el partido. Tenía Aros, ahora apareciendo el número 2, Telles. La entregaba para número 13, Guerrero. Atacando el elenco de Estadio mediante Aro, sigue Aro buscando la diagonal, lo marcaban por el otro sector. Epa, balón profundo, puede venir el primero, puede venir el primero. Intenta Villegas el centro y el portero Ortega quedándose con el balón. Primera llegada de peligro. La toca hacia el costado derecho con Telles, tiene tiempo y espacio. Mete un balón largo con la pierna derecha en el punto penal, la van tirando, ojo que se equivoca, el remate. Y el remate de Manuel Aros, cuando se equivocaban en el fondo la gente de Estadio, Aros la agarró llenita, chanchita, pierna derecha, desviado, pero estuvo cerca, pudo haber sido la apertura de la cuenta. Viene el tiro libre para la gente de Abogados. Viene el tiro libre para Abogados, va a venir cerrado. ¡Oh! La sacó el portero, vino el tiro libre y el portero Cristian Ortega estuvo atento. Corner. Presión y presión, Abogados. El toque por bajo, insiste Abogados. Viene el centro. Los puñetazos salvadores del portero. Saliendo en el fondo. Levantando largo arriba, se fue al lateral. Buscando la pelota Vladimir Mancilla. Él la tiene, él la ostenta. Pared profunda con Mancilla, respondiendo muy bien en el fondo con golpe de cabeza Guerrero. Telles ahora. La pisa Telles, ojo que la pierde Telles. Se viene Pérez, el centro de Pérez. Y el portero va a Monde quedándose con la bola. Profundo, balón por el centro. Era más abierto hacia la derecha, así querían una jugada de peligro. La tomaba Monde, sale con Telles, la aduana que tiene en defensa. Epa, se equivocó, lo bufé en esa jugada. Atacando Pérez, se viene Estadio, busca Estadio. Va el primero, va el primero, va el primero. Tapó el portero, de fila. ¡Increíble! No te lo puedo creer. No te lo puedo creer, pero lo que te perdiste. Lo que se acaba de perder Estadio. Le hace honor al nombre del club, del tamaño de un estadio, lo que se perdieron en esa jugada ofensiva. El ataque de Marcelo Pérez, ese robo en la salida, propiciaba, buscaba el primero, y lo poco que habían llegado era un premio enorme para la escuadra de Estadio Fútbol Club. Geraldo Venegas se lo pierde debajo del arco. Va de nuevo el elenco de Estadio, que se envalentonó con esa última jugada. El toque atrás, va apareciendo Runín, profundo con la pierna derecha, intenta meter arriba el golpe de cabeza defensivo. Guerrero, y Guerrero que le hace honor al apellido porque sigue luchando el balón. El toque en corto ahora por la derecha, va a venir el centro, probablemente viene el centro arriba, que más que centro fue un remate al arco. Luis Babonde que se queda con el balón. Viene el centro de Abogado, defina, y debajo, 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 debajo del arco apareció Jorge Villegas, la trató de empalmar con el borde interno de su pie derecho. La envió afuera, elevado, le dio muy abajo al balón. Saque de portería favorable al Estadio. Cristian Ortega con la responsabilidad. Antiman. Ataca otra vez Abogados. Balón largo, profundo por el sector de la izquierda. Puede venir el centro cuando quiera. Bueno, el enganche, me parece penal. Me parecía que podía haber sido penal. Me parecía que podía haber sido penal. Lo desestima el principal del cotejo. Vamos a ver quién está en el suelo. Viene el lateral efectivo que cayó dentro del área. Golpe de cabeza defensivo. Ojo, ojo, tiene tiempo y espacio. Viene el remate. Y el portero Cristian Ortega haciendo un buen trabajo quedándose con el balón. Bola de Telles. Algunos pedían falta sobre Mancilla. La recuperación de Aburto fue con falta. Lanzamiento libre en diagonal a la portería defendida por Ortega. Probablemente va a ser un centro. Aunque si le pega fuerte al arco, también puede ser, ¿eh?
José Mancilla frente a la bola. Lanzamiento libre. Viene el remate directo. Cuidado, está el rebote, está el rebote, está. Y el portero. Y el portero tras el remate de José Barría. En esta chica estuvo notable. Abogado llegando profundo, fuerte. Queriendo la gloria, queriendo la copa. Va el mismo Mancilla. Desde la derecha va a venir el centro. Se agazapa el portero. Lo tiran hacia abajo. Buscaban la jugada preparada. Aros que no puede sacar remate. Y en el segundo. Se fue muy alto. Ahora sí puede ser la última jugada. Telles con pierna derecha. Buscaban el pivoteo. Reventando Runín. Cuando señoras y señores. El pitazo del principal del partido indica que los primeros 36 minutos con 30 segundos ya han terminado, ya han finalizado. 0 para Abogados, 0 para Estadio. Por ahora no tenemos ganador de la Copa, de la más grande, de la que todos quieren. Nadie hasta ahora es el campeón de la Liga Melipulli. Lo sientes, lo vives a través de Puntero Izquierdo. Terminó el primer tiempo, 0 para Abogados, 0 para Estadio. Señoras y señores, comenzó el segundo tiempo en el Chinquihue. Recordemos que la primera etapa fue 0-0. A través de puntero izquierdo. Larga la bola. Me parece falta. Sobre Jorge Villegas. Lanzamiento libre frontal a la portería defendida por Cristian Ortega. Y a través de balón detenido puede venir el primero de la jornada. En diagonal a la portería va Mancilla. ¡Mancilla al arco! Ese balón, golpe de cabeza, la dejan para un rival. El que la tiene es Aguilar. Vladimir Mancilla. El centro de Vladimir, es buena la jugada. Puede definir. Viene el gol, venía el gol de Venegas. En el fondo, firme Telles con el lateral. Remate de Pérez, de distancia, de rebote el portero. Y la pelota se fue al córner, sí, se fue al córner. Enorme remate espectacular de Marcelo Pérez. Fuertísimo al portero Luis Bamonde, se le soltó el balón. Viene el córner, se preparan las parejas en el área. No pongan un lento porque esto es fútbol. Orden del principal. El centro viene arriba, la cabeza de Aros que no llega. Insistencia de Abogado. Y el remate de Tito Cárdenas. El esfuerzo de Cristian Ortega para tapar el balón cuando parecía que se iba afuera. De todas formas se tira de manera espectacular. Otro córner, insistencia desde la derecha. Mismo sector, probablemente la misma jugada. Viene el centro de Mancilla. Golpe de cabeza. ¡Está! ¡Uf, uf! ¡Uf! Gritaron todos. Con taco incluido de Antimán, pero estaba en posición de adelanto. Ya había levantado la bandera el referee. Saliendo Estadio ahora. Larga la bola. Está habilitado. Sí, está habilitado. Venegas. Larga la bola para Mancilla. Vladimir que la pierde. Ojo, Vladimir la gana. Vladimir define. La tira atrás. La picaba. Pero en qué momento tenías que picarla si tenías que reventarle el arco. No te puedo creer lo que se acaba de perder estadio. Estaba completamente validada la jugada. Tenía que sacar el remate. Hasta tiempo de sacarse algún jugador tenía. Y no pudo pegarle bien Fernando Aguilar, mamita querida. Era el 1-0. Aros. Bueno, el giro de Aro, giro como una ruleta, como esa del casino, como esa que está en Puerto Varas. Insiste, buena la jugada, jugada personal. Va a sacar remate, llegó el golazo. ¡Uy, mamita querida! Pasó tan cerca ese remate de Manuel Aros. Se jugó la personal, encaró con todo, parecía un tren bala. No lo paraba absolutamente nadie, sacó el remate. Desviado por poquito. Y era el 1-0. Está lesionado, no, se toma el hombro. Está lesionado, sí. Sí, el árbitro se acerca. Ya venía con problemas físicos el portero Cristian Ortega. Pensé que le iba a sacar a María porque estaba demorando. Pero no, era porque tiene un problema en el hombro derecho. Hace un par de jugadas atrás ya había tenido
dolor. Cristian Ortega se le veía claramente y ahora ya está siendo atendido. Recordemos que por reglamento del fútbol el único jugador que puede ser atendido dentro de la cancha es el portero. Despejando Ortega. Van los abogados, le queda al centro. Podría haber sido alguna jugada más personal. Falta. Sí, le dieron a él y no consejos. A Manuel López. Le repartieron leña como si hiciera frío. Tiro libre para abogados. Ahí está Mancilla. Tiro libre. Mancilla. Tiro. Defendida por Ortega, quiere llevarse la copa, abogados, le puso la pierna derecha fuerte arriba a un ángulo imposible, lo celebra el equipo de abogados, golazo, don gol, el hombre de la mejor pegada, el hombre de la técnica depurada, el número 14, José Mancilla, 1-0 abogados sobre estadio. Cae el aliento de la parcialidad de estadio, lanzamiento libre, viene dentro del área, rebote y vamos con la bola. Víctor Díaz surgiendo en el fondo con zurda. Se interpone la trayectoria. Antimán, lateral. Ya lo hizo efectivo Vladimir. Viene el remate. Fernando Aguilar, el remate. Estadio tiene que armar buenas jugadas si es que quiere empatar el partido. Vladimir que controla, Vladimir que sigue, le roba ese balón a Antimán, sigue Vladimir, el centro por bajo, define, ataque incluido, dentro del área. Y no pudo nunca sacar remate, no pudo nunca sacar trayazo, no pudo nunca sacar remate. La gente de estadio, la tuvieron varios. Tienen que buscar el empate. Viene el centro de Barría, defendiéndose como puede la escuadra de abogados. Salida de Telles, la marca de Paredes, todavía no se va el balón, recorrió todo el margen, ahora se lo marcan como lateral. Señoras y señores, el partido está concluido, el partido está terminado. La escuadra de abogados se queda con la copa, con la final de la Liga Milipulli. Lo viviste a través de puntero izquierdo, con un golazo, con un don gol de José Mancilla de tiro libre, clavado al ángulo. Le da la gloria, le basta para quedarse con la copa del primer lugar sobre estadio, que hizo lo que pudo. Que jugó un partido interesante, pero que no le alcanzó porque con un golazo, con un solitario gol de Mancilla, se lleva la copa el elenco que hoy jugó de gris. Felicidades, abogados. Se llevan el primer lugar en la final de la Liga Milipulli.